El 25 de febrero, que es este viernes, se conmemora el cumpleaños de José de San Martín, el padre de la patria, y en virtud de ello, la Asociación Sanmartiniana de Belville, Atilio Sarini, me convocó para participar con una intervención artística, teatral, más propiamente dicho, que es lo que yo hago. Así que, bueno, esta intervención se convirtió en una obra que escribí con la colaboración de Emilio Mustafá. Y, bueno, también está protagonizada por él, que hace de José, de Don José o de José de San Martín, María del Carmen Valentini y Fabián Borgognone, que son actores del grupo Apuro Teatro. En realidad lo que pretendemos es poner el énfasis en una faceta poco conocida de San Martín, ya que siempre se lo conmemora, bueno, el 17 de agosto, porque es el aniversario de su fallecimiento, pero siempre se hace hincapié en su aspecto militar y político, que fue sumamente importante, pero también tenía otros aspectos u otra faceta de su personalidad que tenía que ver con lo cultural, lo educativo. Y era un hombre muy sencillo, ¿no? Muy, muy sencillo, con firmes convicciones, muy humano. Y bueno, digamos que yo quería hacer algo original que no se hubiera visto mucho antes, y salió esta obra que se llama El cumpleaños de Don José. Y bueno, está situada en Francia, donde él pasa los últimos años de su vida en el exilio, en compañía de sus afectos, su hija, sus nietas. Esta obra se va a presentar en primer lugar a las 9:30 horas en la Plaza 25 de Mayo, en el acto formal que se llevará a cabo, digamos, convocado por la Asociación Sanmartiniana. Y por la noche se va a llevar a cabo en el Tau Cervantes, a las 21 horas. Lo que es importante destacar que es con la entrada libre y gratuita. Vamos a pedir una contribución voluntaria para cubrir gastos mínimos de producción. Pero bueno, lo que queremos es que la comunidad nos acompañe, que por una cuestión económica no dejen de participar y de disfrutar de la obra. Y bueno, esta es apta para todo público. Silvia, bueno, siempre, y más de todo en este momento, ¿no? Que presentar una obra con entrada gratis y demás, hay siempre gente que quizás solidariamente te da una mano para poder afrontar también, ¿no? Gastos que se generan, porque la sala, el sonido y todo lo que insume poner en escena una obra. Así es, siempre, bueno, contamos con gente que colabora, como bien decís, en este caso Ecosud Global nos acompaña y Grimer también, para, bueno, que esto se pueda concretar y sea una presentación exitosa. Así que desde ya muy agradecida a los auspiciantes que se suman a esta iniciativa.